Veamos en, este, en esta lección las matrices y algunas operaciones con ellas. Por definición, llamamos matriz de orden m por n sobre el conjunto de los números reales a un conjunto de m por n elementos de R ordenados en m filas y m columnas. Fíjate, m por n tenemos aquí m filas, n columnas y esto es una matriz de orden m por n. En el caso en que m sea igual a n, decimos diremos que la matriz es cuadrada. Y en este caso se puede sumar los elementos de la diagonal y es al, esto es lo que se define como la traza de una matriz, a sub 1 a sub 2 a sub n Veamos que la notación siempre lo que hacemos es el primer índice a sub 1 a sub 2 1, a sub m 1 nos denota la fila a sub 1, 1, a sub 1, 2, a sub... nos va a denotar las columnas. El segundo índice denota columnas, el primer índice denota filas. La matriz decimos que es diagonal si los elementos que están fuera de la diagonal son iguales a cero y la matriz es nula cuando todos los elementos son iguales a cero. Por último, diremos que una fila es simplemente una matriz 1 por n, porque fijemos que si m es igual a 1, tendríamos que una fila sería una matriz de una fila y n columnas, y una columna es una matriz m por 1, porque tendrá m filas pero solo una columna. Por último, decimos que una matriz es simétrica si a ij es igual a ji. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a21 es igual a 1,2, a31 es igual a 1,3. AM1 será igual a A1M. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, si tenemos una matriz de orden 2, 3, sería, por ejemplo, 1 menos 1, 0, 0, 1, 3. Tenemos aquí dos filas, por tanto, sería 2 por 3 columnas por 3. Esto sería una matriz 2, 3. Por ejemplo, una matriz diagonal sería la matriz que tuviera c 10, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, menos 3. Esto sería una matriz diagonal. Si esta matriz fuera la matriz B, pues su traza, la traza de B, sería igual a 10 más 1 más menos 3. Veamos, por ejemplo, una matriz que sea simétrica. Si tenemos la matriz 1 menos 1, 4. Si tenemos el punto 2, el, aquí tendríamos un 2. Si tenemos aquí el punto 3, aquí tendríamos un 3. Si tenemos aquí el menos 4, pues aquí tendríamos el menos 4. Si hiciéramos con respecto a la diagonal, sería una matriz simétrica. La matriz nula, le denotamos por o sería la matriz con todos ceros. Y la matriz I denotamos por matriz I de orden n a la matriz cuadrada que tiene 1, 1, 1, 1 en sus diagonales, en la diagonal y todo lo demás ceros. Sea del orden que sea, tendríamos ceros, cero, ceros, ceros y ceros. Al conjunto de todas las matrices M por N normalmente se le denota por una M mayúscula con subíndice M por N. Y las matrices suelen denotarse con letras mayúsculas. Por último, llamar, tras, llamamos traspuesta de una matriz A a la matriz que cambia filas por columnas. Si antes, antes era A11, A12, A1N, AN1, A perdón, A21, A a22, A23, etcétera, fijémonos que la traspuesta de una matriz es simplemente cambiar las filas por columnas. El A21, que antes estaba aquí, ahora está ahí. El A1N, que antes estaba aquí arriba, está aquí abajo, y el AM1, que era aquí, estaría aquí. Por ejemplo, si tenemos la matriz, supongamos la matriz A igual a 4, 3, 1 menos 2, ¿cuál sería su traspuesta? La matriz traspuesta sería la diagonal queda como está y la fila, la, el 3 pasa aquí y el 1 pasaría aquí. Esta sería su traspuesta.